Feliz sábado, mis hermanos. Buenos días, tengan todos. Contento nuevamente por estar nuevamente con ustedes hace un tiempito. Pero vamos a tratar de, en este momento, en este día, de meditar en la palabra del Señor, ¿no? Que sea provecho para nosotros, para que encontremos a veces la paz que necesitamos, y la paz que necesitamos está en Cristo Jesús. ¿Ya? Vamos a empezar entonces y agradecer nuevamente a todos los que están acá y los que nos están mirando, ¿no? Un saludo y un feliz sábado a todos. Hermanos, quiero que empezar nuevamente con el versículo que se leyó en este momento. El tópico es nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Entonces, quiero llevarlo que abran su Biblia, por favor, conmigo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es que santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Queremos desarrollar el tópico en el tema en este momento sobre esta necesidad que tenemos. Hay una necesidad como cristiano, ¿no? Y como persona que aún no conoce a Dios. Todos necesitamos un cambio de vida. El mundano, o no voy a ocupar esa palabra, el que no conoce a Dios quiere un cambio de vida, quiere encontrar una felicidad en sus propios, ¿qué le puedo decir? En sus propios propósitos, en sus propias ambiciones. El que no conoce a Dios también quiere encontrar una paz, una felicidad. Pero nosotros que conocemos a Jesús, debemos y tenemos que encontrar solamente esa paz y esa felicidad imitando, tratando de hacer lo que Dios nos dio. ¿Para encontrar qué? Encontrar la paz y encontrar la santidad, porque la santidad generará en el cristiano la paz que Dios quiere poner en su corazón. Hermanos, quiero hablar en este momento sobre dos elementos que son esenciales en el conocimiento del cristiano. Mi tema en realidad era cómo mejorar nuestra santificación, cómo ir creciendo espiritualmente. Pero cuando me puse a investigar, hay un término que es paralelo y que no lo puedo desprender, y que es la justificación. Y quiero solamente tomar un momento del tiempo hablando de la justificación, porque ese no es mi tema, pero no puedo llegar a desarrollar el elemento que es la santificación sin que no pongamos las bases sobre que muchos ya conocen, ¿no? Pero algunos es nuevo, para algunos va a ser recordar. ¿Ya? Para hablar de santificación es necesario primero hablar de justificación, porque son dos términos y en dos eventos que son en dos tiempos diferentes. Son indispensablemente, van juntos, pero se dan en dos momentos diferentes. ¿Ya? Porque uno se hace primero y otro funciona posterior al primero. Según la Biblia, según un comentario que dice así, el tomo 611:17, dice: la santificación, que es mi tema, no es una obra de un momento,
de un día, es un continuo crecimiento en la gracia. Por eso que es uno primero va y el otro se va desarrollando, es posterior. La santificación significa una comunión habitual ¿con quién? Con Dios. Comentario bíblico, tomo 7, página 92. Entonces, ¿qué son? Son dos conceptos que hemos visto que dicen que la santificación es un proceso, que la santificación es una comunión. Cuando usted está en comunión con Dios o está en comunión con su esposo, con su hijo, entonces está sabiendo, conoce las necesidades. Cuando usted está conectado con su hijo, con su esposa, conoce las necesidades de ellos, porque está en comunión. Entonces la santificación, también al estar en comunión con Dios, ¿no?, va creciendo, va desarrollando ese apego por las cosas de Dios y querer serle fiel a Dios. Y el concepto sobre santificación en el verbo dice que es gadash en el hebreo, apartarse de algo común, una santidad, una consagración, una santificación. Eso es lo que tenemos que llegar a ser nosotros. Tenemos que buscar una consagración completa. El mundo general o el mundo protestante se quedan en una parte de la experiencia del cristiano y no desarrollan el elemento que es posterior al primer evento, que es la santificación. Una vez conversando con una persona, me decía, yo sabía que no estaba en buen camino porque yo lo veía, pero él era cristiano. Pero como él había aprendido que él ya fue bautizado, que él ya aceptó a Jesús, por tanto era una obligación que él tenía que ser salvo, salvo una vez, salvo siempre. ¿Y en qué está la santificación? ¿En qué está el proceso que Dios me ayuda, que es un proceso del Espíritu Santo trabajando conmigo, mejorando mis relaciones con Dios, con las personas? No existiría, ¿no? Completamente una falsedad en que hay muchos y miles de personas que creen estas y realmente no es una verdad, ¿no? La verdad es que es un continuo crecimiento en las cosas espirituales. La palabra santificación se refiere al proceso del desarrollo del carácter. Entonces, ¿qué es? Estoy hablando de acuerdo al concepto teológico moderno. Dice, la santificación se refiere al proceso de desarrollo del carácter o al resultado de dicho proceso. Entonces, entendiendo ese concepto, ¿no? Que es un proceso, un desarrollo del carácter. Sin embargo, tal como lo usa en el Nuevo Testamento, santificación y justificación, por eso le dije que son dos elementos que tienen que ir, que son paralelos, son esencias, términos equivalentes. En este caso, el primero se refiere al cambio de condición de pecaminosidad, ¿qué? A santidad, y el paso de la justicia a la injusticia, dos conceptos muy diferentes. Uno, ¿qué hace? ¿Qué? Paso de la pecaminosidad ¿a qué? A la santidad. Y el otro, de la injusticia a la justicia. Queridos hermanos, justificación es, la última parte me va a gustar, justificación es vindificación, absolución. La justificación, hablando de la justificación, no es una transformación de carácter inherente, no produce justicia, así como la condenación no produce pecaminosidad. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación solo mediante un acto de Dios. La justificación es un don gratuito. Al justificar, que es el primer paso de lo que es nuestra experiencia, es mi arrepentimiento, es cuando voy a Dios, me arrepiento. Entonces Dios me justifica,
Al justificar al pecador, Dios lo absuelve. Cuando yo voy a Dios porque sé que he pecado, que he hecho el mal, que entiendo lo que estoy haciendo, que estoy transgrediendo las leyes de Dios, que a través de mi pecado soy parte también de ese grupo que por sus pecados Cristo murió y que ha crucificado, entiendo el dolor del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la justificación es tanto el acto de absorber como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. ¿Hay una justicia? Sí. ¿Usted debía morir? Sí. ¿Yo soy pecador, debí morir? Sí. Pero hay una justicia cuando yo voy a Dios. Cuando yo me arrepiento. Lo que yo debía hacer, lo que yo debía tener, lo que yo debía pasar, Cristo lo hizo. Acepto esa justificación. Cristo me acepta mi arrepentimiento y me ve como que no haya pecado y me ve como una hoja en blanco. Las acusaciones de maldad son canceladas y el pecador ahora es justificado. Llega a estar en una relación correcta con Dios. Todo lo que Satanás está haciendo y todo lo que yo pueda hacer y todo lo que el mundo puede hacer ahora queda saldado cuando voy a Jesús. Eso es la justificación. Apreciado hermano, cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, figurativamente pone la expiación provista por Cristo y la justicia de Él como un crédito en los libros del cielo. Había un pastor que decía, y me llamó la atención eso, es como que, dice, es como que yo le deba dinero, que todas las personas le deban dinero al Estado, y venga o a cualquier persona o al banco, y venga un bueno de esos millonarios que nunca existirán, y le dice, yo te voy a pagar tu deuda. Ve al banco, y está en el banco, pero necesitamos ir a Jesús, reconocer que Él es mi justicia. Apreciado hermano, la justificación es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque todos pecaron y estamos destituidos de la gracia de Dios. Por eso es necesario. Todos fuimos y todos somos pecadores. Pero entonces, cuando yo voy a Jesús, ¿qué pasa? Mis pecados son perdonados. La justificación es posible por causa de la gracia divina. No es algo mío, no es porque digo yo ahora voy a ser justo y ahora voy a ser sin pecado. No, esto no tiene nada que ver eso. Esto es un don gratuito o un don de gracia de Dios que tiene al ser humano. La resurrección de Jesús fue tan esencial para nuestra justificación como la fue su muerte. Los méritos de la muerte vicaria de Cristo a los pecadores que están dispuestos a aceptar sus bondadosos regalos, si Jesús hubiera permanecido para siempre en la tumba, no habría evidencia objetiva de que Dios puede y quiere justificar a los pecadores. ¿Pero saben qué? Pero por ello, la fe en el Señor resucitado, escuchen ese concepto, la fe en el Señor resucitado nos permite aceptar la justificación por Cristo y nos capacita para ella. Somos justificados por su sangre y salvados por su vida. Apreciado hermano, quiero entrar en este punto. Como ya hicimos una definición de acerca de la santificación,
Ahora quiero encontrar lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Tesalonicenses, por favor, vamos a buscar 2 de Tesalonicenses 2:13, la última parte, dice: la última partecita, Tesalonicenses. Dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así, segunda parte. Lo voy a leer todo. Mas vosotros debemos siempre dar gracias a Dios por todos, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, por la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nosotros, hermanos queridos, somos santificados, ¿por qué? Por la santificación. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y la verdad, no puede haber una santificación ni justificación si usted obvia o no introduce toda la verdad. Es la verdad la que justifica. Así mismo es. ¿Sí? Entonces quiero llevarlos ahora a algunos conceptos sobre santificación, lo que dice la hermana, el espíritu de profecía. ¿Ya? Entonces dice: la santificación se realiza contemplando constantemente por fe al unigénito Hijo lleno de gracia y de verdad. ¿Puede haber alguna santificación o puede usted cambiar, o puede usted tener una santidad si no contempla a Jesús? No. Es imposible. ¿Y cómo contemplamos a Jesús? A través de su palabra. Estudiando la palabra del Señor. Cuando yo miro a Jesús, yo contemplo todos los días a Jesús, pues empiezo a transformarme y quiero hacer lo que yo veo. Cuando usted anda con una persona de cualquier, incluso hasta ustedes, nosotros que hablamos español, venimos de diferentes lugares y cada lugar tiene sus diferentes formas de hablar, ¿cierto o no es cierto? Los colombianos hablan, tienen su forma de hablar, nosotros los bolivianos otros, los hondureños, los españoles, los mexicanos. Todos tienen su forma de hablar y hablamos español. Pero cuando una persona está junto con ella, ya sea de cualquier nacionalidad, el que está junto con la persona va a tratar y con el tiempo va a ¿qué? A ir incluso hablando, teniendo algunos términos, algunas palabras que son igual que la otra. Eso debe pasar nosotros cuando estamos contemplando a Jesús. Estamos estudiando a Jesús y nuestra forma de pensar está cambiando, nuestra forma de actuar está cambiando, nuestra forma de hablar está cambiando, porque estoy contemplando al Hijo, al unigénito del Padre. Apreciado hermano, la santificación es una comunión habitual con Dios. Debo hacer un hábito. Mi vida debe tener un hábito en las cosas de Dios. Dice: es esta la verdadera santificación, porque la santificación consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Palabra de vida, Gran Maestro 294. ¿Qué dice? Porque la santificación consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Apreciados hermanos, ¿por qué a veces no crecemos espiritualmente? ¿O por qué a veces nos quedamos ahí? Porque no estamos siendo obedientes, perfectamente obedientes a lo que Dios nos manda,
a lo que Dios nos dice, porque es la perfecta obediencia a lo que Dios me dice lo que me santifica. Crecemos, crecemos y crecemos cuando somos obedientes. Somos perfectamente obedientes. La palabra dice perfectamente obediente, no negligente. El problema es por qué no crecemos espiritualmente, porque hay una negligencia en nosotros. Y empezamos, ¿saben qué? Se lo siempre hablo de mí, para no ofender a nadie. Empezamos a buscar partes de la Biblia que son bonito guardarla para mí, pero cosas que a veces me golpean, no lo investigo, no lo estudio. Pero aquí hay que tener una completa obediencia a toda la voluntad de Dios. Si esta es la voluntad de Dios, hacedlo. Si esta es la voluntad de Dios, seguid. No pongas tus conceptos. Y otro punto, la santificación es el fruto de la fe. Tú no puedes tener santificación si no tienes fe. Fíjense que todos estos elementos de la salvación, todos se interrelacionan. Uno no puede estar allá y el otro aquí. Cuando estamos buscando la salvación, todos estos elementos de la salvación se unen para que el pecador pueda encontrar el camino para la salvación. Apreciado hermano, la santificación es el fruto de la fe, cuyo poder renovador transforma el alma a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante este? ¿Qué dice? Que es cuyo poder renovador transforma el alma a la imagen de Cristo. The Sign of the Time, del 7 de junio de 1883. ¿Se dan cuenta que eso es lo que yo debo hacer? Que tener una fe profunda. Pero la fe está conectada ¿con qué? Está con el estudio. Yo no puedo tener fe si yo no, hermano, ¿usted puede tener fe con una persona que no conoce? No puede. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo nace la fe? Porque estudio. Estudio, veo los evangelios, me impresiono por lo que Cristo hizo. Entonces esa fe me promueve, me va transformando y me va llevando a la imagen de Jesús, que es lo que es nuestro objetivo de cada uno de nosotros, llegar a ser la imagen de Cristo en nosotros reflejada. Y esto me gusta lo que dice. Para aquellos los que algún momento escogíamos, voy a ponerlo así, parte de la Biblia y parte, esto me gusta y esto no me gusta. Dice así, no hay santificación según la Biblia para los que desechan tras sí una parte de la verdad. Entonces, si yo estoy rechazando parte de la verdad, voy a ser un aspirante para llegar a la santificación y nunca me voy a graduar, porque la santificación bíblica es la que me dice que yo no puedo que rechazar nada de la verdad. Entonces, cuando yo rechazo ciertas partes de los mandamientos, cuando yo rechazo cierta parte de mi vida, de por ejemplo en nuestras doctrinas, cuando sigo haciendo cosas que como doctrina no debíamos hacerlo, estoy rechazando, ¿qué? La santificación, porque la santificación es todo. No hay parte así, aquí no se escoge, aquí se acepta todo. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Yo tengo una esperanza en Dios. Por lo tanto, ¿debo qué? ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir teniendo una vida como antes la tenía? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque si fuera así, aún no he conocido a Jesús.
Porque ahora conozco que ahora soy como recibí esa justificación, que fue un don gratuito de Dios. Pues ahora el segundo paso es querer vivir, agradar en por medio, con ayuda del Espíritu Santo, ser obediente ¿a quién? A la palabra, a mi Dios, a través de la palabra del Señor. O sea, no puedo volver atrás. Ya no puedo volver atrás. Si deseo algún momento en estar en el reino de los cielos. Porque si no lo quiero, yo puedo volver atrás. Por supuesto que puedo volver atrás. Pero si mi mente es llegar a la imagen de Jesús, entonces ¿qué tengo que hacer? Purificarme como Él es puro. Algunos dicen, no, eso es muy difícil en este tiempo. Algunos dicen, pero la Biblia lo dice, que yo puedo llegar a ser. ¿A través de quién? El Espíritu Santo trabaja, transforma, cambia mis ideales, cambia mi mente, cambia mis propósitos, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera, mi percepción de vida. Eso hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, puedo ser puro. Porque Dios es puro, porque Jesús fue puro y fue humano. Y esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, y no puedo ser puro. ¿Se dan cuenta? Hermano querido, yo quiero decirte que únicamente la santificación, únicamente la completa, está bajo la conformidad en nuestro Padre que está en el cielo. Es santificación, y la voluntad de Dios está expresada en su santa ley. ¿Quieres encontrar santificación? Sométete a Jesús, sométete a Dios. Y la santa ley tiene capacidad de santificarte. No puede haber santificación, hemos visto, si se toma pedazos que me conviene. Hay muchos cristianos, lamentablemente, que solamente buscan y hablan la Biblia lo que les conviene. Los que no los molesta como personas, los que no le molestan su vida. No, pero aquí la entrega completa de la voluntad de Dios es la que me santifica. Pues en su voluntad, y la santificación es expresada ¿en dónde? En la santa ley. La observancia de los mandamientos de Dios, eso es santificación. Por eso es que el sábado tiene poder para santificar al ser humano. El sábado, mi hermano querido, cuando lo entendemos el sábado como un gozo, cuando lo tenemos el sábado como un gozo, cuando me encuentro con Dios, cuando recuerdo cuál fue el propósito del sábado, recordar la obra de creación, recordar que Cristo está intercediendo por nosotros, que recordar en sábado que Cristo hizo todo por el ser humano, lo creó, lo protegió, lo salvó, lo redimió. Entonces, ese fue el principio que se creó el sábado. El sábado fue para recordar la obra de la creación, y por lo tanto te puede y te da las condiciones para santificarte. Pero eso es porque la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios es santificación. ¿Usted quiere ser santo? Pídale a Dios que el Espíritu trabaje en su mente, abra su corazón. Y dígale, ¿qué debo hacer? Y la Biblia te va a llevar ¿a quién? Si ya eres santo, te va a decir, cúmpleme, observa mi ley, porque en ella tiene la felicidad del ser humano. Apreciado hermano, quiero decirte que eso era santificación. Ahora, ¿cuándo empieza la santificación en el cristiano, en el ser humano? ¿Cuándo empieza? ¿Y qué concepto más bonito? Escuchen lo que dice. ¿Cuándo empieza la obra de santificación? Pero previo a eso, escuchen este concepto. Mientras que la justificación está disponible, mientras Cristo está
ministrando en el santuario, entonces la justificación para el ser humano va a haber un tiempo que se va a acabar, ¿sí o no? Se va a acabar. Nosotros somos salvos mientras Cristo está aquí. Mis oraciones, mi arrepentimiento está mientras Cristo está ¿dónde? Ministrando en el lugar santísimo. Solamente cuando una persona es justificada es cuando empieza la obra de santificación, una obra de toda la vida. No puedo ser santo sin haberme arrepentido. En el mundo, querido hermano, en el mundo usted ve personas, buenas personas, que el mundo lo puede juzgar como buenas personas. El mundo puede decir, es una buena persona. Pero eso para Dios no significa nada. Para su salvación, no para Dios, sino para su salvación, corrijo, para su salvación no significa nada. Porque no sea que rendido a quién, a Cristo, no experimentado la justificación que es a través de quién, de Cristo, que es a través que me contriñe, que reconozco mi pecado, no he experimentado que Dios lo ha santificado. Entonces cuando eso no pasa no puede haber santificación. Solo cuando bajo a quién, solo cuando reconozco que Dios es mi perdonador, el que me rescata, entonces qué hay en mí, recién puedo caminar en santificación. Recién puedo empezar a caminar en la santificación. ¿Y es una obra de qué? ¿Que se acaba hoy día, mañana? No. Crecerá y crecerá. Porque es toda la vida. Y seguiremos. Incluso cuando estemos en el cielo, contemplaremos al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces es un caminar que empezó y no tiene tiempo. Pero sí la justificación para nosotros o para el cristiano tiene un tiempo. Y ojalá que ninguno que esté de aquí haga, no sea diligente en presentar sus pecados y arrepentirse antes que ese momento se pueda acabar o se pueda cerrar, y ahí ya no hay esperanza. Dice, es una obra de toda la vida. Con el consentimiento y cooperación de los creyentes, son santificados por el Espíritu Santo a través de la verdad. ¿Sí? A medida que son guiados en toda verdad. Hermanos, la santificación, como lo dice, es una obra del Espíritu Santo. Es la que te contriñe. Si tú has venido hoy día, no es porque tú quieras, porque normalmente las cosas de Dios, el ser humano, no las quiere. Pero debemos darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en cada una de las cosas. Hermano, te cuento mi experiencia. Hace mucho tiempo, a veces, tal vez por el trabajo, o qué sé yo, a veces para mí era fácil salir de cualquier situación con tal vez con una mentira. Venían a donde mí y yo, para cuestión de zafarse en ese momento, a veces uno hasta miente. Y eso es una verdad. Estoy hablando de mi experiencia. Pero a medida que vamos creciendo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va haciendo la obra de transformación en nuestros corazones, ¿saben qué? Lo he experimentado. Ya casi es difícil mentir, ya no se puede. Ya no se puede. ¿Saben por qué? Porque hay algo en la cabeza que cuando tú quieres decir una mentira, ¡pum!, te alumbra. Ya no puedes mentir. Y así son muchas cosas, ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahí vemos la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Esa es la obra. Y la hermana Carla hoy día decía, no hay tan profundo color tan oscuro de pecado que Dios no pueda limpiarlo o blanquearlo. Y el Señor sí trabaja en cada uno, si lo dejamos trabajar. Hermanos queridos, tenemos que encontrar esa experiencia. No sé si tú las tienes, pero algo que te gustaba y que no estaba de acuerdo a lo que Dios dice, si hoy día la haces con completa normalidad, algo está mal.
algo está mal. No está funcionando, no has caído. No has caído a los pies de Jesús. Porque si lo que te gustaba y estaba en contra de Dios, ahora no lo haces, no porque dijiste, no, hoy día no lo hago, sino porque definitivamente hay algo que te para. Y si tú no sientes eso, tienes que trabajar, tienes que pedirle al Espíritu Santo, al Dios Jesús, que te ayude. Porque eso es santificación. Apreciado hermano, quiero llevarte a decir que hay dos cosas que nosotros debemos ver y que es necesario para nosotros. Debemos procurar la pureza espiritual, así como el es puro. En el versículo decía: sed vosotros santos por en toda vuestra forma de vivir. Hermanos, no solamente santo, cuando te dices santo en toda tu obra de vivir, es tus relaciones con las personas, tus relaciones también con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con tu hijo. Sed santo en todo. Que la gente vea un cambio, que la gente, que es lo que Dios quiere, que la gente vea a Cristo en usted. Usted tiene que ser, y cuando podemos llegar a hacerlo, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Que la gente reconozca, no tú no te reconozcas, no yo, porque si te reconoces tú como santo, eso no está aquí. Que la gente vea, porque la gente ve los frutos también. Es una obra del Espíritu Santo. Sed santo, sed puros, porque Él es así. Dice, el cristiano debe esforzarse para ir en busca de la norma de pureza que Cristo alcanzó. Es un crecimiento continuo. ¿Debe buscar qué? El nivel de norma de pureza que Cristo alcanzó. Es difícil, humanamente, pensando, incluso pensarlo ahorita es difícil si lo pensamos desde nuestro punto de vista humano. Si lo pensamos desde un punto de vista sin ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. ¿Se dan cuenta? Si Él dice que podemos ser puros, es porque podemos ser puros. Apreciado hermano, nosotros hermanos queridos que tenemos una verdad, usted que tiene una verdad, que todo lo que tenemos aquí, sabemos lo que hoy está pasando, sabemos el momento crítico en que estamos viviendo como humanidad, sabemos lo que está pasando hoy día en la reflexión que había. Yo estaba ahí sentado y estaba viendo qué problema tiene la sociedad, pero es como en los días de ¿qué? De Lot. O sea, esto no va a acabar. Esto no va a acabar. Entonces nosotros sabemos que Cristo está por venir. Pero también como iglesia sabemos un acto que está pasando en el cielo. En 1844 Cristo entró a hacer su última obra ¿de qué? Su última obra de expiación. Y debemos tomarlo mucho más serio, hermano, este punto. Porque hay muchos que dicen, e incluso los que dicen ser adventistas del séptimo día, que tienen una esperanza de que Dios no va a venir nunca, o que irá a venir de aquí 200 o 300 años. Cuando nosotros le quitamos ese concepto de que Cristo está haciendo una obra y que pronto se acabará, no sabemos cuándo va a terminar con los que están fallecidos y después empieza con los vivos, ¿nosotros acaso sabemos esa situación? No. Por eso mi obligación es ahora de prepararme. Es ahora. Hermano, Cristo entró en su segunda y última fase de su ministerio en el lugar santísimo para purificarlo de los pecadores arrepentidos.
Cristo está haciendo su última fase para limpiar. ¿De quién? De nosotros. Por nosotros. De los pecados de nosotros. Este juicio se examina, estamos hablando a los vivos y a los muertos, solo los que han confesado y abandonado sus pecados permanecerán sus nombres en los libros de la vida y sus pecados borrados de los libros de los registros. No doy Daniel 7, 9 al 14 por si, para ver. Primera de Pedro 4, 17, 18. Pero, apreciado hermano, aquí está hablando de nosotros, de los que algún momento ¿qué? Confesamos, de los que algún momento pedimos perdón de nuestros pecados, de los que algún momento nosotros íbamos a la iglesia con nuestra Biblia, con nuestra lección el sábado, pero que no hemos podido ¿qué? Llegar a ¿qué? a una completa santificación. Apreciado hermano, esto es algo, está pasando, lo que está pasando en el cielo es algo muy serio. Porque es mi futuro que se está jugando. Es mi futuro el juicio que se está llevando. Es mí. Yo debemos tomarlo como mío. No, que va a empezar por. No, es el mío. Porque cuando yo lo tomo como mío, lo considero como urgencia. Porque si empiezo a decir, no, que primero va a ser lo muerto y todavía yo estoy con vida, todavía hay tiempo para el tiempo de gracia, todavía no se cerró el tiempo de gracia. Así que ¿qué? Que mi mente siga posponiendo mi verdadera santificación que necesito ahora. Apreciado hermano, yo quiero decirte que en Levíticos, ya en Levíticos 19:20 decía: sed santo porque yo soy santo. Lo mismo que repite en Pedro, primera de Pedro. Para estar en comunión y en regla y pasar ese juicio victorioso, usted tiene que estar, en primer lugar, sus pecados estar perdonados y borrados. Usted no va a pasar si tiene algún pecado que todavía sigue acariciando. Cuando se acabe el tiempo de gracia, muchos dirán o muchos diremos, Apocalipsis 22, 11, ¿qué dice? Se oirá en el cielo el que es injusto. Continúe, siga siendo. Y el que es inmundo, continúe todavía haciendo las cosas de inmundicia que usted siempre ha hecho. El que es justo, practique su justicia y esto nos concierta a nosotros. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es de nosotros. Esto no es un juego. La santificación la necesitamos, es de imperiosa necesidad. Apreciado hermano, aquí dice: estas palabras se aplicarán especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona. ¿Cuándo es qué? Ya no haya más tiempo. ¿Qué dijo cuando la mano salió? Y lamentablemente para ese momento, para el rey, ese momento había acabado toda oportunidad. ¿Qué había pasado? Pesado fuiste, ¿qué dice? En la balanza. Yo siempre lo presento este tema, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchos hemos nacido aquí. Y muchos hemos estado siempre, siempre. Y qué penoso va a ser que nosotros no alcancemos la salvación prometida por Cristo. Pero no es que nosotros no vayamos a alcanzar la salvación, porque las cosas son difíciles. Porque Jesús dice: mi yugo es que es liviano. ¿Y qué es el yugo de Dios?
El yugo de Dios viene a ser lo que Dios hizo para salvar almas. Es mi obligación. ¿Por qué no acepto a Jesús? Y quiero que otras personas se salven. Yo siempre pienso esto, hermano. Tanto tiempo, y que algún momento nosotros no podemos llegar a la excelencia. Porque la santificación es la excelencia. Algunos dirán que no se puede. Tal vez ellos no lo podrán porque no se rindieron a Jesús. Pero sí se puede. Cuando estas palabras se aplicarán especialmente en el tiempo cuando se dirá irrevocablemente el futuro de cada persona. Ese decreto se pronunciará al concluir el juicio investigador. Eso va a pasar cuando concluye el juicio investigador, cuando todos habremos estado o para vida o para muerte, según fuera nuestro hecho, según fuera nuestra cómo aceptamos a Jesús. Algunos ven esta aplicación, dice, algunos ven una aplicación más amplia en esta declaración cuando se compara con las palabras de Cristo en la parábola de ¿cuál? ¿Se acuerdan? De qué se sembró primero y qué se sembró. Y le dijo Jesús, déjalo que junto. De la cizaña. ¿No? Entonces, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y la siega es cuando se acabe el tiempo. Yo te invito, hermano querido. Yo te invito que porque es menester y porque es una obligación y porque es tu decisión, cada persona de cada época manifestará en la segunda venida de Cristo a cuál escogió pertenecer. Desde Abel, desde el primer mártir hasta el último, e incluso los que se perdieron, desde el primer muerto, en este caso que sea Abel, en el final veremos a quién escogimos. No quiero terminar, yo quiero terminar, quiero leerle esta partecita porque me quiero que entendamos que vivimos en un tiempo crítico. Lo que antes se vio, ahora está pasando. Lo que antes lo creíamos que estaba muy lejos, Satanás ha avanzado muy rápido, ha avanzado más que lo que nosotros hemos avanzado en nuestra santificación. Dice, el fin del tiempo de gracia, ese es el problema. Vendrá repentinamente. Ese es el problema, hermano. Ese es mi problema y ese debe ser tu problema, que debes analizarlo bien. Yo debo analizarlo. Si no estoy en reglas con Dios, si no he crecido espiritualmente, si la santificación que quiere darme Dios a través con ayuda del Espíritu Santo, yo no lo he tomado en serio. Yo debo preocuparme. ¿Sabe por qué? Porque el fin del tiempo de la gracia vendrá repentinamente y inesperadamente, cuando menos se lo espere. Cuando más seguro estemos nosotros de que Cristo no viene. Eso es cuando menos se lo espera. Cuando yo estoy preocupado en todas las cosas del mundo y diciendo y haciendo planes para aquí 20 años, 30 años. Yo no digo que no hay que hacer planes. Pero primero está el plan de la salvación. A veces yo me preocupo demasiado y a veces mi mujer me dice, pero ya vas, pero no, hay que entender que el tiempo es corto. Porque yo no sé cuándo va a venir Dios, pero tampoco sé cuándo Dios me llama al descanso. Yo no sé cuándo me llama al descanso. Porque puede venir Dios de aquí, o Jesús puede venir de aquí 3 años, 4 años, y si Jesús o Dios me manda de descanso este año, pues ya no hay oportunidad. Mi hermana, el año pasado, cuando estaba... Ella murió este año, hace como 2 meses. Pero fin de año, al principio de año, ella agradeciendo a Dios, sin saber
que este año Dios la iba a llevar a descansar. Y eso nos puede pasar a todos. Y eso nos puede pasar. Por eso es que es importante, mi hermano, entender que el tiempo de gracia se va a acabar repentinamente. Yo no sé cuándo se va a acabar, pero yo no sé cuándo también Dios nos va a llamar a cada uno. Pero podemos, dice, inesperadamente, cuando menos lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. No importa cuándo venga, pero hoy puedo tener un registro limpio. Hoy, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la nueva, de la buena nueva. Apreciado, cuando, y esta, con esto, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todo para vida o para muerte. ¿Saben qué? Esta palabra casi no me gusta ocuparla. ¿Saben cuál? Esta. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte, dice. Casi no me gusta ocuparlo, pero es una realidad. Todo para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sí sé, pero de algo sí sé. Pero de algo sí sé, que yo no tengo seguridad de nada. Y que debo. Yo no tengo seguridad que mañana voy a estar vivo. Por lo tanto, yo debo hoy tener mis registros limpios en el cielo. Hoy es el tiempo de la buena nueva. Dice, 1 Corintios 1:30, vamos a ir leyendo, y dice así, y quiero mostrar esto, porque yo no vengo a asustar a nadie, sino a presentar la verdad. Nadie se asuste, porque el tiempo de gracia se puede acabar, y si tú no estás preparado, tu caso será pasado. 1 Corintios 1:30, la última partecita más me gusta, pero vamos a leerlo todo. Hay esperanza, hay salvación. Hay remedio para la cura, hay remedio para la enfermedad, hay remedio en Cristo. Y dice así, que aunque el mundo se esté cayendo, soy una persona que no he aceptado definitivamente a Dios, yo debo recordar lo siguiente: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos he hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Apreciado hermano, ¿hay cura para nuestro pecado, para nuestra enfermedad? Hay cura. Cristo, justicia nuestra, es nuestra única esperanza. Cristo, justicia nuestra, es nuestra salvación. Apreciado hermano querido, que el Señor pueda definitivamente crear en nosotros esa necesidad, en primer lugar, si es que no lo he hecho, de ir a Cristo. Cristo necesita justificarme, Cristo necesita perdonarme, Cristo necesita borrar mis pecados y empezar a caminar con Dios de la mano. Es un continuo caminar la santificación, es un continuo andar, es un continuo que caminar, es un continuo apreciar, ver, disfrutar de Jesús. Pero también es la santificación, no es quitando la verdad, sino más bien obedeciendo la verdad. ¿Sí? Que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda perdonarnos, el que puede guiarnos para encontrarlo a Él en todo lo que Él demanda de mí. Es mi mayor deseo en oración. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro servicio.
Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí para pedirte el perdón de nuestros pecados, Padre. Sabemos que te necesitamos en todo. Si hay pecado en nuestro corazón, Padre, por favor, perdónanos y limpia nuestro corazón. Si tenemos una mente que no te agrada, por favor, ayúdanos a limpiarla. Te necesitamos. Necesitamos esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Queremos serte fiel. Queremos serte digno, Señor. Queremos reflejar tu carácter en nosotros, pero necesitamos de tu ayuda. Señor, yo no sé cuáles son los problemas de cada uno, pero sé cuáles son los míos, y yo te necesito. Yo necesito tu Santo Espíritu para que me transforme, me lave, me crea un nuevo corazón, que me ayude a tener tu ley en mi corazón, Padre. Que tú ayudes a tener tu ley en mi mente, en mi corazón, para que yo pueda caminar en santidad también. Ayuda a mis hermanos también. Yo sé que ellos quieren caminar en santidad. Y tal vez como mí, a veces nos equivocamos o no conocemos o no sabemos cómo hacerlo. Abre nuestra mente. Pon lo que tú tienes que poner en nuestra mente, Señor Jesús. Te pedimos por la enfermedad del pecado que está dentro de nosotros, que solo es a través de ti que podemos ser vencedores y sanos. Oh Señor, perdona nuestros pecados nuevamente. Derrama tu bendición en esta iglesia. Derrama tu Santo Espíritu, Padre, en esta iglesia, en estos hermanos. Ayúdalos, a muchos de ellos tal vez están un poquito enfermos. Ayúdales en su salud, pero ayúdalos principalmente en su salud espiritual. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos. Te pedimos y te pedimos por eso y mucho más, Señor, porque somos tan dependientes de ti que solamente te podemos pedir. Pedimos que nos ayudes en este resto de día, y ahora que nos vamos a alimentar, tú también bendices ese alimento y bendiga a las manos que lo hicieron. Es mi deseo en oración.